Hola, bienvenidos a Tertulias de Salón. Hoy tenemos con nosotros a Julio Cano. Un manager y productor musical que decidió abandonar el mundo de la música para adentrarse en el territorio de las letras. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos en Tertulias de Salón. Bienvenido. Hola, muy buenas a todas y a todos. Para mí un gran privilegio y un placer poder participar en estas tertulias del Campo Amor. Nos gustaría que nos hablases un poco de tu última novela, Flores Muertas. Del inspector Monfort, de los personajes, de las tramas, de la localización. Mi última novela se titula Flores Muertas y es la cuarta entrega del inspector Monfort. En esta novela se aunan dos de mis máximas pasiones, que son la literatura, por supuesto, y luego la música. En un pasado trabajé como músico y como manager de grupos, pero nunca había contado en mis novelas nada sobre el mundo interno de la música, el mundo de los músicos, el mundo de las compañías discográficas. En esta investigación que el inspector Monfort tiene que llevar a cabo, junto a estas dos pasiones que para mí son muy importantes. De muy niño, de muy pequeño, yo no recuerdo realmente cuando empecé a escribir. Recuerdo perfectamente que era de esos críos que les encantaba hacer redacciones cuando en el colegio nos pedían una redacción. Empecé a publicar libros de gastronomía entre 1999 y el año 2000. Cuando decidí bajarme de los escenarios, decidí que quería escribir sobre todas aquellas cosas que me gustaban, aquellas pasiones que tenía, y una de ellas era la gastronomía. Hice un libro que se tituló Cocina, Carretera y Manta, donde cuento todas aquellas recetas aprendidas en otros lugares. Es un recetario de cocina, pero también es un libro de viajes. Es un libro al que le tengo un cariño especial, puesto que José Antonio Labordeta, un gran amigo, hizo el prólogo de presentación para esta novela que quedará para siempre en sus primeras páginas como algo mágico para mí. No fue hasta el año 2008 donde publiqué mi primera novela, Musgo y Resina. Y a partir de aquí, pues fui escribiendo otro tipo de libros distintos a los que de alguna manera me han consolidado como escritor. 15 libros publicados, 4 de ellos son las novelas del inspector Monfort que nacen en Ediciones Maeva desde el año 2015 y hasta 2019. De recomendar, os recomendaría las 4 novelas del inspector Monfort. Flores Muertas, que es la cuarta, esta que tenéis aquí al lado. Ojalá estuvieras aquí. Mañana, si Dios y el diablo quieren. Y Asesinato en la Plaza de la Farola, la primera entrega. Son 4 novelas que se pueden leer por separado porque todas son autoconclusivas. No hace falta leerse una para luego seguir por la siguiente, porque ya me encargo yo personalmente de que el lector no tenga ningún problema para poder conocer a esos personajes que aparecen en las novelas. Ya había escrito antes otras novelas ambientadas en otros lugares, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, pero tenía la necesidad de contar el lugar donde vivo. Mira, yo nací en Barcelona, pero llevo 21 años viviendo en la provincia de Castellón. No había escrito nunca sobre la provincia de Castellón más que algún tema gastronómico y cosas de esas, pero tenía esta necesidad imperiosa de escribir, de contar al resto de la gente del país cómo son aquí en Castellón. Pues cuando un lector de Oviedo, por ejemplo, lea una novela del inspector Monfort, le contará cómo es Castellón, cómo es esta provincia que no solamente es playa, sino que tiene mucha montaña. De alguna manera es la segunda provincia más montañosa del país. Entonces tenía esa necesidad de contarle a la gente cómo somos, cómo vivimos y cómo comemos en Castellón. Y el inspector Monfort nace con esa premisa puntual, con esa inquietud, con esas ganas de dar a conocer a la gente. Y quería utilizar un género que me encanta como lector, como es la novela negra o la novela policial.
No creo que haya un punto de inspiración concreto, sino que cualquier cosa. La inspiración para escribir novela negra, para novela policíaca, yo creo que es evidente, está ahí, ¿no? Está en los periódicos, está en la calle, está en la radio, está en la televisión, está en la conversación de dos amigos en un bar, está en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que la inspiración la tenemos en la calle, ¿no? De alguna manera, los que escribimos novela negra, novela policial, lo que intentamos hacer es, aunque una premisa sea que el lector pase un buen rato, pues también hacer como una especie de denuncia social sobre algunos temas de alguna manera. Yo, en mi caso, en mis novelas, por ejemplo, es muy importante lo que intento siempre plasmar, que es algunos defectos de la humanidad que parecen sencillos, pero que tienen la culpa de la mayoría de los males, como son la envidia, el rencor, la soledad. Planifico las historias con todo tipo de detalles antes de escribirlas. Las planifico como buenamente puedo. Me documento en todo aquello que de alguna manera va a ser el tema principal de la novela. Pero es verdad que también los libros adquieren su propia vida a medida que los vas escribiendo. Los personajes les van sucediendo cosas. Quizá una cosa que hayas escrito hoy sobre un personaje concreto dentro de 3 días le da la vuelta por algún motivo puntual y parece que cobra en vida. A veces parece un poco como gracioso hablar de esto de que los personajes cobran vida o que las novelas cobran vida y tiran hacia un lado o hacia otro, pero es realmente así. De todas maneras, yo, por ejemplo, en mi caso me planifico una estructura que me va a llevar de principio a fin de la novela y, por supuesto, siempre dejo alguna ventana abierta por si alguien tiene que entrar o por si alguien tiene que salir, ¿no? Es algo con lo que también tengo especial cuidado porque, bueno, muchas veces recuerdo, por ejemplo, en la primera novela, El asesinato en la Plaza de la Farola, que a un personaje final, que tampoco tenía mayor trascendencia, pero un personaje final al cual le puse un nombre y un apellido, luego cuando ya se publicó la novela estuve unos cuantos días dándole vueltas a ese nombre y ese apellido y no sabía de dónde había salido. Y luego finalmente, un día por la calle me paró un señor y me dijo, oye, yo me llamo así, este nombre y este apellido, pero lo más curioso es que a los 2 días o a la semana siguiente me encontré con otra persona completamente distinta que también se llamaba con este nombre y con este apellido. Pero bueno, los nombres yo creo que aparecen como pueden aparecer las tramas. Es imaginación total del autor. Mi personaje favorito de todos los libros, sin lugar a dudas, es el inspector Montfort, que es el protagonista de la serie, que es un tipo con el cual convivo de alguna manera desde el año 2010 ya, y con el cual pues nos hemos hecho amigos, nos enfadamos a veces, pero tenemos una relación muy estrecha. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en la quinta novela, estoy corrigiendo ya lo que será la quinta novela de la serie. Hay otros a los cuales les tengo mucho cariño. Está la subinspectora Silvia Redó, que para mí también es un personaje importantísimo porque me obliga además a meterme en el rol de una mujer joven con unos ideales muy buenos, magníficos, una persona excelente. Dedico a escribir todo el tiempo que me es posible. La verdad es que va como a etapas. A veces no tienes el tiempo que pudieras tener y a veces no salen las cosas tampoco. Entonces dedico todo el tiempo que puedo y de alguna manera todo el tiempo que pueda ser productivo también, que también es importante. No tengo manías a la hora de escribir, soy una persona bastante normal, puedo escribir en muchas situaciones, incluso con gente hablando alrededor, no tengo problema, puedo escribir a mano, puedo escribir con un ordenador, si escribo a mano luego lo tengo que pasar al ordenador, pero no soy un escritor que tenga manías puntuales. Todos son favoritos para mí porque en realidad, como os comentaba, es una serie, es la vida de un personaje, ¿no? Es un personaje concreto y los que le rodean va evolucionando como persona, a veces para mejor, a veces para peor y en mi caso no tengo un favorito. Sí que es verdad que tengo un cariño muy, muy, muy especial a Flores Muertas, a la cuarta novela,
porque de alguna manera aúno esto que os comentaba antes sobre la música y la literatura. Y luego, pues le tengo, claro, también le tengo un cariño también muy, 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 muy curado a Asesinato en la Plaza de la Farola por ser la primera novela, ¿no? Por ser el libro en el que se fijó la editorial. Estoy leyendo algunas historias sobre Edgar Allan Poe, porque de alguna manera necesitaba inspiración para algunos textos que estoy escribiendo, para lo que seguramente será la sexta novela del Inspector Montfort. Y escribiendo, pues estoy corrigiendo lo que será la quinta novela, que si no hay nada nuevo, pues o bien aparecerá a finales de este 2020 o saldrá en el 2021, cuando el tiempo y las condiciones lo permitan. Son corregir, son leer, son estar con la familia y bueno, yo creo que intentar dar positividad y dar ánimos y seguir adelante, porque la vida continuará y habrá un antes y un después, seguramente después de todo este asunto que estamos pasando, pero la vida continuará y tenemos que ser positivos. Lo que más he añorado en estos días es abrazar a la familia, ver a la familia, ver a los seres queridos y de alguna manera charlar cerca, no tener reparos. Esto, olvidarnos de las mascarillas y olvidarnos de los guantes, yo creo que esto es lo que más hemos echado de menos casi todos. No sé cómo será el panorama editorial después de la pandemia. Espero que las cosas se solucionen, que lleguen todas a buen puerto, pero creo que da lo mismo el panorama editorial que el panorama económico en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Espero que el panorama editorial, lo que lo auspicie, lo que de alguna manera lo haga funcionar, es que el lector quiera leer. Yo creo que si hay lectores que quieren leer, lectores que compran libros, el panorama editorial está solucionado. ¿De qué manera? ¿Qué formatos? ¿De qué manera lo haremos? No lo sé, pero yo creo que los que nos gusta leer, los que somos unos apasionados de la lectura, seguiremos leyendo y seguiremos cogiendo con los brazos abiertos de forma magnífica todo aquello que nos apetezca leer, ¿no? Ir con la familia a ver a los seres queridos, yo creo que es importante. Poder verlos, poder estrecharlos, poder abrazarlos, poder tocarlos es algo que realmente es importante. Julio, ¿has estado alguna vez en Oviedo presentando alguna de tus novelas? No he tenido nunca el privilegio, la suerte de poder venir a Oviedo a presentar alguna novela, pero desde luego estaría encantado. Para mí sería algo magnífico. Tengo un amor especial, un cariño especial por Asturias y un agradecimiento total a vosotros por haberme incluido en estas tertulias del Campo Amor, que siempre llevaré en el corazón como algo bonito, pese a que lo hayamos tenido que hacer con videollamada o como le queramos llamar. Yo creo que es algo importante, me encantaría. Cuando todo esto acabe, ¿vendrías a las tertulias del Campo Amor? Encantadísimo en participar de forma presencial, de forma real. Sería un privilegio, sería un magnífico honor. Muchas gracias, Julio, por esta conversación en tertulias de salón y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más. Hasta pronto.